Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio Ponceño y es graduado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, obteniendo un grado de bachiller en finanzas en contabilidad. Por cuanto, empieza su experiencia de trabajo para una firma de contadores públicos de Ponce, donde tuvo a cargo la auditoría de hospitales y centros de salud de Puerto Rico. En el año 1995 comienza su maestría en Administración de Servicios de Salud. Por cuanto, en el 1999 adquiere la posición de administrador en propiedad del Hospital San Cristóbal por su encomiable labor y en el año 2001 fue ascendido a Senior Executive Vice President de la institución. Al presente ocupa la posición de CEO del Hospital San Cristóbal y el San Cristóbal Cancer Institute. Por cuanto, en el transcurso de su desempeño y experiencia en la administración de hospitales, ha sido miembro de prestigiosas organizaciones profesionales, tales como la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Colegio de Administradores de Puerto Rico, entre otras. Por cuanto, por su esmero, dedicación y compromiso en su trayectoria profesional, que siempre la han distinguido, el 31 de octubre de este año fue juramentado por la Honorable Gobernadora de Puerto Rico como presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Por tanto, yo, María Meléndez Altieri, alcaldesa del municipio autónomo de Ponce, de acuerdo a los poderes de ley que me confiere, me uno con beneplácito a la juramentación del licenciado Pedro L. Benetti Loyola como presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y lo felicito por su elección. En virtud de lo cual se firma y certifica la presente resolución en esta ciudad de Ponce al sexto día del mes de diciembre de 2019. Gracias. Doctor, muchas gracias y muy especialmente, por favor, le da nuestro saludo a la alcaldesa y la apreciación por el detalle que tuvo con el licenciado Pedro Benet. Como estamos en Ponce, parece que nos vamos a quedar oyendo gente de Ponce. Y quiero presentarles a nuestro honorable Rafael Rodríguez Mercado, secretario de Salud de Puerto Rico y que también es de Ponce. Lo cual quiere decir que hoy no pasamos de las letras. Doctor, bienvenido. Bien. Muchas gracias y muy buenas tardes. También pues tenemos al doctor Jaime Rivera Dueño, que fue el secretario de Salud de Ponce, ¿verdad? Él vivió en la Vive 177 y yo en la 183, pero diferentes años. Vamos a ser específicos. La aclaración. No, para mí es un gran honor estar aquí, saludar a Pedro, muchas felicidades a Jaime, a los dos Jaime, y a muchos amigos que están aquí, al doctor San Antonio, mucho gusto. Para mí es un momento que significativo, siempre he venido a estas actividades porque creo que nosotros somos parte de un equipo de trabajo de salud que tiene que estar engranado con los diferentes profesionales de la salud. Y ustedes son la fuente motora de una industria que representa en el país el 24% de la economía, la industria de la salud. Eso es algo que, y pues nos han atropellado, han hecho 20.000 cosas, pero estamos vivos. También tengo sentimientos encontrados porque todas las situaciones que ha presentado mi secretaría durante estos tres años, pues ustedes saben que empezamos con dos huracanes, después vino situaciones económicas, luego vino el otro huracán de julio de este año, ustedes saben la situación política que vivió el país. Viví también algo que nunca creí que iba a vivir, que iba a tener a cargo a CES tampoco, que siempre a CES era un tabú para los secretarios de salud. Y me tuve que asumir el rol protagónico en Washington sin cabildero. ¿Y saben qué? Ese hombre que está ahí, Jaime Pla, doctor Jaime Rivera Dueño, otro de sus compañeros de Sistema IMA y otros más que estuvieron envueltos, trabajaron conmigo como cabildero. Y yo creo que podemos hacer un grupo cuando yo termine
de cabildero. A lo mejor nos ganamos chavitos ahí. Salgo mejor que operando de neurocirujano. No, pero en serio, si no llega a ser por esa aportación, yo estaba solo. Me dicen en un momento donde no había cabildero y lo único que estábamos allí dando el frente por Puerto Rico éramos nosotros. Ese grupito, un grupito pequeñito. ¿Y saben qué? Que juntos logramos devolverle la credibilidad al gobierno de Puerto Rico. Ya cuando la gobernadora fue, pues ya habíamos cruzado el Niágara en bicicleta, como digo yo, y habíamos recuperado la credibilidad otra vez en el Departamento de Salud. Si ustedes se han dado cuenta, han puesto monitors en vivienda y en educación. ¿Y por qué no en salud? ¿Por qué no en salud? Que hubo arresto, ¿por qué no en salud? Fue por la credibilidad y por la manera en que nosotros abordamos tanto al Senado como a la Cámara y a CMS. Y eso pues se hizo posible gracias a la ayuda de la Asociación de Hospitales. Y yo tengo una deuda bien, bien grande con ustedes. Y en el tiempo que esté, pues pueden contar conmigo. Soy un amigo, un hermano. Le quiero dar muchas gracias también a nombre de la gobernadora de Puerto Rico, porque esa preocupación se la llevé. Varios de ustedes estuvieron reunidos con ella hace un tiempo atrás y le llevaron la inquietud de cómo se estaban haciendo las cosas en Washington. Y yo creo que lo bonito de todo es que somos puertorriqueños. Somos ponceños. Primero, después puertorriqueño. No, embuste, vamos a ver la cosa en serio. No, que somos puertorriqueños y que en momentos de crisis nos unimos todos. Podemos diferir políticamente, podemos tener diferentes criterios, pero solamente nos acordamos de una cosa. Solo hay una isla que se llama Puerto Rico en el mundo. Una sola. Una sola. Solamente hay casi 1.5 de pacientes médico indigentes en la isla. ¿Y saben qué? Junto con la Asociación de Hospitales le metimos mano allá en Washington D.C. y ganamos credibilidad. Así que mi respeto a todos ustedes y que Dios me los bendiga y vamos a seguir para adelante. Todavía nos queda una semanita más de luchar y estamos en eso. Yo espero que Puerto Rico pues pueda conseguir el cap ese de 12 billones de dólares, que podamos subir el poverty level, que ahora mismo una persona para cualificar para Medicaid individual son $5,500, mientras que los estados ya están casi en $17,000. No hay razón de ser. No hay razón que seamos el territorio más pobre de una nación tan poderosa. Y yo creo que este es el momento de hacerlo. Y yo creo que vamos a tener todas esas bendiciones, pero se los diré, ya el domingo salgo otra vez para Washington, así que esta es la última jornada, ya el Congreso recesa el 14. Quiere decir que lo que no se apruebe la semana que viene, se queda para el año que viene. Hay una posibilidad de que haya un CR si no se llega a un acuerdo. Ustedes saben que el impeachment, y le quiero dar este briefing para que sepan cómo estamos y puedan ver la posibilidad. La gobernadora envió una carta recientemente diciendo que si hay un CR que puede ser de 2 a 3 meses, pues vamos a necesitar fondos para seguir, porque los fondos federales se acaban entre febrero y marzo de 2020. Los estatales puede ser que extendamos el programa hasta junio del 2020. Así que así estamos. Así que si hay un CR que necesite más tiempo, pues vamos a necesitar fondos. Esperamos en Dios que todo esto salga bien. Una vez más, en los momentos más difíciles que Puerto Rico tuvo en salud, la Asociación de Hospitales estuvo allí con el gobierno de Puerto Rico. Y eso hace historia. Hemos hecho historia juntos. Y como les dije, muchas gracias de todo corazón. No solamente a mí, porque nosotros somos aves de paz. Hoy está la gobernadora y yo, pero
lo que nosotros estamos haciendo va a ser para generaciones que vienen, va a ser para otros años, y van, por primera vez vamos a tratar de tener un sistema de salud como se lo merece nuestro pueblo. Así que muchas gracias y que Dios me los bendiga. Doctor, muchas gracias y sabemos del esfuerzo que usted está haciendo y le damos las gracias por eso. También les quería mencionar que este asunto de estar entre ponceños, los ponceños, que los ponceños dicen que Ponce es Ponce y lo demás es parking. Y ese no es el problema. El problema es que se lo creen, ¿sabes? Realmente es un placer estar aquí. Ahora mismo en la Junta de Directores de la Asociación tenemos 4 ponceños, así que entiendo que van a hacer cálculo para ir a las reuniones. Quisiera ahora pasar ya a la parte más formal y quisiera presentar a nuestro presidente de la Junta de Directores, a Pedro Benetti, para que le dé un saludo y un mensaje. Así que en esencia Ponce va a ser la diferencia, así que hay 4 ponceños, secretario de salud es ponceño, el pasado presidente es ponceño, así que Jaime, vamos a tener que comprar una oficina en Ponce. ¿Qué tú crees? Bueno, yo soy medio de Ponce también. Tú también eres medio de Ponce, así que les va a gustar el viaje. Nada, en esencia, bienvenido, gracias por el ratito y haber aceptado la invitación para acompañarnos en la tradicional fiesta de Navidad. En esta ocasión, pues juramento a la Junta de Directores que nos acompañan el día de hoy. Y básicamente es un equipo de trabajo que he recibido el compromiso y el apoyo de ellos para poder lograr los cambios necesarios que vamos a tener como plan de trabajo para este año en la Junta de Directores. El efecto es buscar, obviamente, unirnos como hospitales, unirnos como proveedores para lograr el beneficio de la salud del pueblo con todos los recursos que tenemos. Es básicamente el resumen del plan de trabajo que tengo para este año. Así que voy a invitar a la Junta de Directores que me acompañen para hacer el proceso de juramentación. Los que estén por ahí. Que me acompañen por aquí a... En esencia, la Junta Directora la comprende el licenciado Jaime Pla como presidente ejecutivo, el doctor Jaime Rivera Dueño como pasado presidente, el licenciado Rafael Alvarado como presidente electo, el licenciado Jorge Torres como tesorero, la licenciada Marta Rivera Plaza como secretaria, la licenciada Karen Altao como vicepresidencia con fines de lucro, el doctor Pedro Benítez como vicepresidente sin fines de lucro, el licenciado Ricardo Maldonado como presidente gubernamental, el licenciado Samuel Rosado, vocal con hospitales con fines de lucro, la licenciada María Mercedes Torres como vocal de hospitales sin fines de lucro, el licenciado Jorge de Jesús como vocal de hospitales gubernamentales, la licenciada Claudia Guzmán como vocal general. Claudia, ya está bien. El licenciado Eduardo Sotomayor como representante de socios individuales, el licenciado Juan Carlos Marcial como vocal general y el señor Jorge Pesquera como representante de miembros asociados y afiliados. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a ese equipo de trabajo que tenemos para este año. Así que contamos con todo ello. Levantando su mano derecha. Yo, habiendo sido electo como miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, en la asamblea celebrada el 31 de octubre de 2019, solemnemente juro defender y luchar con todo mi entusiasmo y mi saber para la realización de la misión, visión y valores de nuestra asociación.
Este juramento lo hago ante el licenciado Pedro Benetti. Presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Hoy, 6 de diciembre de 2019. Pido la inspiración y ayuda al sumo hacedor, la cooperación y tolerancia de esta asamblea para poder llevar a cabo la encomienda que ustedes me han dado. En beneficio de la salud del pueblo puertorriqueño y de la matrícula de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Así me ayude Dios. Bienvenido, gente. Gracias. Bien, así que nuevamente muy agradecido por haber aceptado la invitación a compartir un rato con nosotros y esta junta de directores. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido y que he recibido durante el tiempo para los trabajos como presidente de la asociación. Así que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No quiero que se me olvide, Jaime, sin antes reconocer la labor de alguien que no tan solo este año, sino por los últimos diablos, suficientes años, le ha brindado la Asociación de Hospitales. Así que, doctor Rivera Dueño, no hay palabras para expresar lo agradecido que estamos. Gracias por toda tu ayuda, por todo tu apoyo, por siempre estar ahí. Doctor, paso por aquí, Daniel. Gracias, doctor. Una palabrita, doctor. Nos invita. Por aquí, doctor. Muchas gracias, verdaderamente agradezco este momento. Puerto Rico nos necesita a todos. No podemos escatimar tiempo ni gasto en nada. Sencillamente estamos en un momento crítico. Si nosotros no vemos la situación que nos llega encima y nos ubicamos a hacer otras cosas que no son las de importancia, no vamos a poder lograr lo que tenemos. Así que por favor, vamos a unirnos todos y vamos a dejar las pequeñeces para que se vengan con ella en otros lugares y no en este momento tan crítico que tenemos. Muchas gracias.